Y a la Reina y a mí nos alegra especialmente verles aquí, reunidos en torno a nuestro mayor patrimonio común, que es la lengua española. El Instituto Cervantes fue creado hace ahora 30 años, así que estamos de cumpleaños. Y lo hizo para difundir en el mundo nuestro idioma compartido, así como la cultura panhispánica en las lenguas cooficiales de España. Enseñar el español, como nos recuerda nuestro querido director, es más que enseñar una sintaxis y un diccionario. Es enseñar el conjunto de valores que en él se expresan, los valores que nos unen en una diversidad cultural que habla en esta lengua, que podemos apellidar con orgullo como universal.